¿Qué tal, nevaristas? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de una siesta en el Nevarí. Y hoy tenemos actualización, toca actualización de este olmo en Kurama, ¿vale? Ya expliqué en otros vídeos anteriores el proceso de este árbol. Era un árbol comercial de unos 10 euros. Y al final lo que hicimos anular todo el árbol, cogimos una rama. En otro vídeo está explicado, ¿vale? Y de los anteriores. Y nada, vamos a actualizarlo y darle este tipo de árbol que sobresale de un acantilado, como ya expliqué anteriormente. Y nada, vamos a actualizarlo, vamos a quitarle un poquito, pinzarlo y algunas ramitas que ya vienen para el diseño, vienen fenomenal, vamos a meterle algunos alambritos. Y nada, pues no irse, que tenemos trabajito. Nos vemos enseguida. Pues nada, amigos, ya estamos aquí de nuevo y vamos a darle un pinzadito y vamos a ver qué es lo que podemos aprovechar y qué podemos hacer con los brotes, con las rotaciones nuevas. Voy a coger alguna herramienta que me hace falta, sobre todo esta. Y está. Ahí. Nos vamos a poner cómodo. Y vamos a darle un pinzadito ligero. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos de la brotación nueva. Aquí hay un tacón que lo dejé durante tiempo para apoyarme en él. Pero ya va a ser que no. Hoy tengo que azuetar el árbol. No puedo meterle un pulpo ni nada de eso. No es por nada, sino porque tengo el árbol para que se vea el vídeo. Ya hay mucha altura y los pulpos son muy grandes y no enganchan bien. Pero vamos. Hay que tener cuidado con él. Al final lo tendré que anclar porque vamos a este corte. Luego le vamos a poner pasta cicatrizante para que quede bien y selle bien. Vale. Eso de momento. ¿Veis? Un tocón, un toconcito que tenía ahí, que lo hemos quitado, que no nos termina el diseño para nada. Pues vamos al lío. Vamos a empezar por la parte baja. Quizás le meta aquí algo a la curama para que me deje pinzarlo un poco. Este brote largo, ¿vale? O al final no. Porque si no, no veo la forma. Ahí. Venga, al lío. Este por aquí. Un pinzadito rápido y luego vamos localizando las ramas que verdaderamente vamos a utilizar para el diseño. Esto por aquí. Bien. Alambrada. Esta está bien, un poquito menos. Está bastante más corta. Ramas hacia arriba, no queremos ninguna. Fuera. Tenemos ramas aquí para utilizar mejor. No hay que hacer mucho, la verdad es pinzar un poquito y poco más. Pero queremos dejarlo guapo, ¿no? Para abajo nada.
Al final hay que plantarlo mejor el trasplante de este árbol. Al final vamos a tener que el día de mañana lo vamos a tener que tirar más hacia más arriba. Está muy centrado en lo que es la curama y debería estar más arriba. Fue un fallo de colocación del árbol a la hora de trasplantarlo. También fallamos. Y el tronco debería ir mucho más atrás para que la cara juegue con la curama en la parte de atrás, y esta S que tiene sea más prominente y se vea más bien realizada en el diseño. Pero bueno, no vamos a quejarnos. Siempre hay algo que hacer nuevo. Esto para arriba, nada. Para abajo, tampoco queremos nada. Muy larga. Larga. Este árbol lo pasó un poquito mal en verano, lo ha pasado un poco mal, tuvo un ceconcillo. La verdad que estos días de calor es muy fuerte, pues hubo un día que lo pasó un poco regular. La verdad que se ha recuperado bastante bien, los olmos son muy duros, como ya sabéis todos, son súper duros. Y nada, lo tenemos aquí otra vez de vuelta bien fuerte. Este al final no nos vale. Ya lo tenemos ahí más o menos. Este, ¿qué hace aquí? Este nos vale de espalda, ¿no? Sí, es una espaldita que tiene ahí, que la vamos a recolocar. Vamos a quitar lo que esté por debajo, que no vale. Ahí. Esta que está aquí por debajo. Fuera. Esta rama debería ir mucho más abierta, que la vamos a abrir. Creo que vamos a prescindir, sí, de esta de detrás. Bueno, la podemos meter aquí detrás del tronco. Está alambrada. Con mucho cuidado, bueno, me da igual partirla, porque de verdad que la voy a quitar, una rama que al final no da, no, en el diseño no favorece, pero me voy a poder allanar exactamente y le damos mucho más hueco al árbol, y ahora alambramos esta para que no nos sirva mejor. Eso por ahí. Bueno, voy a terminar de recolocar, voy a terminar de alambrar. Y ahora cuando lo tengamos ya bien refinadito, pues lo ponemos para que lo veamos, ¿eh? Una pequeña actualización y terminamos de alambrar cuatro cositas y os lo enseño. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal, nevalistas? Aquí ya de nuevo otra vez. ¿Qué deciros? Pues ha quedado refinado, ya ha quedado más como me gusta a mí. Hemos cambiado una rama, la hemos metido por detrás. Parece en un momento dado que tiene aquí una rama que sale por la curva, no, pero es la espalda, ¿vale? Que no hay nada de. No hay nada de ramas que salgan en las curvas. La verdad que contento con el refinado, el árbol va tomando ya ese típico árbol que sale del barranco, ¿no? Que. Ese tipo en curama, ¿no? Que tanto nos gusta. Os voy a enseñar para que veáis. Que el árbol ya va tomando un carácter algo bastante guapo, ¿no? Para hacer un árbol comercial de 10 euros hemos hecho pues un arbolito, ¿no? Un árbol bastante ya con carácter, que es lo que se trata. De un material humilde a ser algo interesante, como yo siempre digo. Y poquito a poco va tomando ya. Una vez que esté más copado, vamos ya las ramas están más en su sitio. Hemos rectificado alguna que otra, pero bastante mejor. Y esto es lo que tiene estos arbolitos, que al final podemos trabajar mucho en ellos y aprender de ellos, ¿por qué no? Es un material bastante humilde. Pues poquito a poco ya va tomando carisma. La verdad es un álbum que me gusta, ¿no? Porque lo he hecho desde,
No sé si lo habéis visto en otros vídeos, que lo he hecho desde un árbol Moyogi, típico Moyogi. Me quedé con una sola rama, como expliqué en otros vídeos, perdón. Y la verdad que le hemos dado carácter, ¿no? A un árbol bastante barato, bastante simple. Pero ya hemos hecho un movimiento, hemos aprovechado ramas que nos valían, nos quedamos... Esto era un lápiz, antiguamente aquí había lápices, típico Moyogi, ¿vale? Y la verdad que le hemos dado carácter. Y qué deciros más, poco a poco lo he pinzado, estaba muy a tope, lo dejé, porque como dije, seco un poco en verano algunas ramillas y demás, y lo dejé que brotara fuerte, y ya lo tenemos más o menos definido, ¿vale? Un árbol Kurama, que nos da pues ese toque de ingenio, ¿no? Como que hace la naturaleza, ¿no? Que nos muestra la naturaleza, ese ingenio sobre esos acantilados y esas cascadas, ¿no? Pero, pues nada, pasarlo un poquito a lo que es el estado más natural del árbol sobre el barranco, ¿no? Y qué deciros más, que darle al like, darle al Facebook, por favor, le dais al dedito si os ha gustado el vídeo, y si tenéis alguna duda, pues me la escribís en comentarios. Solo que os parece la rama de aquí, ¿vale? Yo la he bajado, le da más contrapeso al árbol, aunque salga de la curva, no sale de la curva, está detrás de la curva, ¿vale? Aquí no hay nada, aquí no hay nada, pero el árbol le da mucho contrapeso a esta rama, y esa rama estaba del frontal, entonces lo he pasado detrás y le da al árbol como más contrapeso, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, una cosa cortita, simpática y sobre todo barata, con un poquito de ingenio y un poquito de ver muchos vídeos y sobre todo la naturaleza, estudiarla, que nos da mucha idea, ¿no?, de lo que debemos hacer, pues podemos hacer algo interesante. Nada más, compañeros, espero que se cuidéis y nos vemos en otro vídeo.